fue el tema de Swatch, serie televisiva que muchos recordamos y que tuvo gran acogida en nuestro medio durante la década de 1980. Durante los años de existencia de Concierto 2000, recayó sobre los hombros de su director, José Luis Maurtua, la elaboración de la mayoría de los arreglos musicales. Hemos tenido la suerte de contar también con la colaboración de otros talentosos arreglistas que forman parte de Concierto 2000, como el maestro Óscar Palomino Pastor, para quien pedimos fuertes aplausos. Esta noche, Concierto 2000 va a estrenar una composición escrita y orquestada por un eximio guitarrista, compositor y arreglista trujillano. El título de la composición es Momentos Felices y su creador, el maestro Osvaldo Benítez Amaya. Para esta noche hemos escogido O Que Será, y como en aquella época se entonaba en la voz y sabor del maestro Luis Terrones Valverde, esta noche volverá a hacerlo. Con ustedes, O Que Será. Hola.
Este es un tema tecnicolor para hacer algo útil del amor para todos nosotros. Amén. Que andas suspirando por la sacoba, que se oye susurrando verso. Que anda en la cabeza, sal de las bocas, esa sal de las bocas. Que anda ascendiendo por altos fuegos, que están hablando alto en las bodegas. Y grita en el mercado, qué cosa es esa, es la naturaleza, será que será. Que no tiene concepto y nunca tendrá, que no tiene concepto y nunca te da, que no tiene tamaño. Oh, qué será, que ningún aviso podrá evitar, que tampoco tus besos puedan desafiar. Todos los caminos tendrá que cruzar, donde todos los hilos van a consagrar, y todos los niñitos investigar, y todos los destinos van a encontrar, que el mismo Padre Eterno que nunca falla, al hombre nuevamente lo bendecirá, apagando el infierno su llama final, porque no tiene caso volver a rogar por la falta de juicio. ¡Vamos! Y están gritando en la maqueta. Que me despierta por la noche y me hace temblar, me hace gritar. Son fantasmas, somos fantasmas. Y por la puerta toca tres veces. Oh, ¿qué será? Va suspirando por la sacó. Cerrando verso de tropa, con escuela. Es naturaleza, anda en las bocas y en las cabezas. Todos los niñitos lo investigarán y ningún aviso lo podré evitar. Que toda campana repicará y el que esté dormido despertará. Somos fantasmas y por la puerta toca tres veces. ¿O qué será? Tocar, ay, la puerta a tocar. Lo dice el bandido, el desvalido, la meretrice, los infelices, el reverendo y el bombero, el presidente, el zapatero y la maestra, el carnicero, la ciudadana, el extranjero, también el juez y el farandulero, la ruletera, el limonero, el carcero y el marxista. El bodeguero y el matonquista, ¿o qué será? Muchas gracias.